saberlo. Para que veamos la pista de entrenamiento, pista americana, que diría Chicho. Bueno, pues vamos a verlo. Adelante. Vamos. Adelante, Jackie. Vamos. Hola, León. ¿Cómo estás, León? O sea, que esta es la pista americana. Esto es lo que me ha servido en el confinamiento, sobre todo para estar en forma y bueno. ¿Cuántas horas le dedicabas aquí? Pues en el confinamiento bastantes, porque al final te servía un poquito para salir de tantas noticias y de todo lo que estamos viviendo y aquí pues con el perro y con mi novia pues hacíamos aquí entrenamientos y pasábamos el día. Si tuvieras que lanzarle un mensaje ahora a toda la gente que parece que esto se ha terminado y que no se ha acabado. No, yo creo que todavía nos queda un largo tiempo duro, pero que la cosa va mejor, pero que hay que tener mucha responsabilidad, cautela y hacer las cosas bien para que volvamos a tener esa normalidad que tanto echamos de menos. Me enseñas la camiseta mejor guardada, la zapatilla. A cambio de otra cosa. No me irás a hacer... Yo creo que como en la gira me va a quedar, nos mandas a hacer unas flexiones. Joder. Yo te enseño todo, pero te quiero ver a ti ahora, hacerte 10 flexiones. ¡10! Bien. Suavecito. Lo hago por ustedes, ¿eh? No se crean que... ¿10? 10. Con 10 vale. Joder, macho. León, te ayuda. ¿Qué cosas tiene uno que hacer para ganarse la vida? Ayúdale. Una. 2, 3, 4, no sé yo si llega, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver la zapatilla de bolso. Bueno, aquí te traigo una bonita versión. No son todas de Movistar, ¿eh? No, es de toda mi carrera. Sí. Es una camiseta protectorada. ¿Las zapatillas? Y la zapatilla, bueno, es un modelo que llevo utilizando varios años, me da mucha suerte y para qué cambiarla. Si te examino, eres capaz de decirme de... Esa es la de este año. Esta es la de este año, año anterior y así sucesivamente. Tengo aquí sí. Alguna muy especial. Esta es con la que ganamos la Champions. A ver. La tengo firmada por los compañeros. Por todos los compañeros, de recuerdo. Uh-huh. Esta es la primera camiseta cuando firmé por Inter. El primer partido que hiciste. El primer partido, la primera camiseta. Qué bonita. Si tuvieras que cambiarte la camiseta con algún jugador, ¿a quién te gustaría? Pues. De los que están ahora en la liga. A ver, de los que siempre he admirado mucho, que ha sido compañero mío, ha sido a Rafael Rato, que creo que todo el mundo le conoce, por el gran jugador que es. Y yo creo que lo bueno es cogerse un poquito de cada jugador, ¿no? Es lo que te hace, yo creo, que aprender y ir madurando. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a conocer Morata. Vamos a conocer Morata. Y las palmeritas. Son los primeros.